Esto es una variedad de uva reglón traída desde el Perú. Allá traemos las estacas de unos 8 meses ya de plantada, se ponen, se siembran, van subiendo. Cuando llegan aquí se cortan, se dejan 2 ramas, entonces después se podan. Al año, justamente a los 9 meses ya está de poda para cosecha. A los 3 meses y 20 días ya está buena para cosecha. Se esperaba una producción de que eche unas 35 libras por planta y que se venda a 5.000 el quintal. Ahora mismo se está vendiendo a 8.000 el quintal. Todavía la producción está un poco baja porque es la primera poda, pero ya para la segunda poda esperamos que ella va a dar la producción esperada. Están esperando la otra planta de la que llegan la Suruán, de la blanca sin semilla, que se va a sembrar en de aquel lado, que llega el lunes al país. Está en el aeropuerto de Perú, llega el lunes y a partir del martes ya estará sembrando para completar todo. O sea, esta parte regló roja y aquella Suruán blanca. Esta variedad es porque uno cosecha cuando uno quiere. Si usted poda hoy, dentro de 120 días, usted sabe que va a cosechar toda, diferente a la que teníamos aquí, que la de aquí responde a una poda en verde. O sea, tú la podas y después para que vuelva a parir tiene que seguir podándole. Aquí no, aquí usted la podó a los 120 días, ya usted sabe todo lo que tiene y la va a cortar toda. Por ejemplo, esta se está cortando, pero está toda madura para cortar. Entonces usted puede jugar con el tiempo y cuándo producirla. ¿Y de sabor? No, el sabor es mucho mejor que la que viene de fuera. Un sabor usted lo puede probar y porque tiene menos químico, no tiene conservante. Aquella la cortan en Perú, le ponen preservativo, te la llevan a Estados Unidos, te la llevan a Japón y entonces empiezan a distribuirla por el mundo entero. Esta tú la cortas ahora y en la tarde ya está en Santo Domingo. Lo mejor del suelo para la uva es el que tiene cada quien. Para que ya existen patrones específicamente para cada suelo. Si usted tiene un suelo pesado, hay un patrón para ese suelo. Si usted tiene un suelo suelto, hay un patrón para ese suelo. Si usted tiene un suelo salino, hay un patrón para ese salino. Si usted tiene un suelo que tiene deficiencia de nutrientes y micronutrientes, hay un patrón para eso. Entonces, lo ideal es usted hacer un análisis de su suelo, enviarlo donde van a hacerle su patrón, y entonces allá le mandan los requerimientos. Usted le manda los requerimientos. Y allá para acá le envían su planta injertada en ese patrón para ese suelo. Bueno, las amenazas son las temperaturas, que como pueden subir, pueden bajar, las lluvias. Las lluvias más que otra cosa, pero ya hay sus métodos para controlar. Usted sabe que tan pronto cae una lluvia, usted tiene que estar fumigando, tiene que estar preparado para eso. Pero las condiciones normales de toda la uva son iguales en el mundo entero, donde quiera que hay plantaciones de uva. Aquí lo más tedioso es el raleo que tenemos que hacerle, porque no es como en otra parte, aquí te echan racimos más grandes y más grandes. En otra parte hay que quitarle un 20%, aquí vamos a tener que quitarle más del 50% de grano para poder tener un racimo óptimo, porque si no vamos a tener un racimo apretado que puede las enfermedades fungosas desarrollarse más. En cambio necesitamos tener racimos sueltos para que no haya ningún tipo de inconveniente.